El motor de combustión interna en su versión Otto es el más común de todos. Se ha venido utilizando en automóviles durante más de 100 años. Se le han añadido y quitado cosas, pero el concepto básico es el mismo. Admisión. Compresión. Fuerza. Y escape. La secuencia se repite hasta que, como todas las cosas, el motor se desgasta y se detiene. Veamos paso a paso la operación. Al principio del ciclo, se abre la válvula de admisión, o entrada de la mezcla de combustible y aire. Luego el pistón o émbolo baja y crea un vacío parcial, con el que se llena la cámara de combustión con la explosiva mezcla. Después, la válvula que dio entrada a la mezcla se cierra. Ahora el pistón sube y comprime la mezcla. Este es el momento en que la bujía genera una chispa y la mezcla explota con fuerza. La explosión lanza el pistón hacia abajo, dándole impulso para que siga su giro el cigüeñal. El impulso lleva el pistón a volver a subir, que es cuando se abre la otra válvula, la de escape, y salen los gases ya inútiles, residuos de la combustión. El pistón sube hasta vaciar la cámara de gases no utilizables, con lo que llega hasta la parte alta de su carrera. Se cierra la válvula de escape y de nuevo se abre la de admisión, y la historia se repite. Es así como late el corazón de nuestro amigo de largo tiempo, el automóvil.